Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y algo que me encanta, siempre me ha encantado, es platicar con las personas que se atreven a hacer algo distinto por su comunidad, ya sea en cuestiones artísticas, sociales, políticas, en fin, en mil y un formas de hacerlo, pero siempre pensando en la sociedad. El día de hoy tenemos a una joven sinaloense, Brenda Alvarado. Brenda, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y que de alguna manera quiere incidir en su comunidad, y para eso tenemos este programa para platicar un poquito. Y mira, pues antes que nada te presento a mi gnomo favorito, aquí están las esferas y todo. Y aquí es difícil hablar con él porque se me pone nervioso y rojo. Brenda, antes que nada, ¿cómo vive una persona normal en Sinaloa? Y te lo comento, perdón, antes de que digas, te lo comento porque nos llegan mil y un situaciones difíciles a veces de entender, que van desde lo peligroso hasta lo locuaz que pudiera ser las playas. Pero realmente, ¿cómo se vive en Sinaloa? Sinaloa es uno de los estados, yo creo que más hermosos que hay. Se ha dicho muchos mitos, pero yo creo que la violencia está en varias partes de la República. En sí nos tienen etiquetados, tú lo sabes, con el narcotráfico, con muchas cosas, pero no es así. Hay mucha gente trabajadora, hay mucha gente que todos los días sale a buscar el pan, que todos los días buscan la manera de salir adelante. Hay mucha gente que estudia para progresar. Tenemos muy buena agricultura, muy buena pesca, muy buena ganadería. Ahorita estamos en la etapa de nuestra feria ganadera, es donde llegan todos los personas que me parece. No, bueno, llegan todos, porque o sea, hablar de una feria ganadera llegan todos. Sí, pero llegan todos los pequeños y los grandes empresarios ganaderos, pues ahí puedes conocer todo lo que es, tanto como gastronomía, tanto como cultura. Hay muchísimas cosas que conocer Sinaloa, no nomás etiquetarnos con lo que tú dices que has escuchado. Sí, pero miren, nada más para que sepan, háblanos de la gastronomía, dinos tres platillos para que la gente vaya pensando lo bonito que es el aspecto culinario. Para empezar, Sinaloa se caracteriza por los mariscos. Claro. El aguachile, nadie como Sinaloa. Estamos en un estado donde el marisco es muy fresco, muy bueno. Obviamente, pues tenemos otro tipo de platillos. Allá se usan mucho los frijoles puercos, que aquí en muchas partes no los hacen. Allá los hacemos muy común los frijolitos puercos. También, pues, ¿qué te diré? El menú del pozole no es igual el que hacemos nosotros al que ustedes elaboran. No, y fíjate que es curioso, pero muchos estados tienen ya su pozole especial, ¿no? Porque sí, te vas al de Guerrero y es completamente distinto del de Jalisco. El de Sinaloa es completamente distinto. Entonces, de repente dicen, bueno, es pozole, pero a ver, ¿de dónde, no? ¿De qué estado? Sí, así es. Es lo que hace rato estaba hablando con una persona, no, me dice, yo he probado en cada parte de la República lo que es el pozole, y no, Sinaloa tiene el pozole más bueno, porque no sé, tiene su saborcito, algo rico de enchilosito. Bueno, es que así nos gusta a nosotros, pero también ¿cómo se llama? Los otros sabores, pues también son muy buenos. Son diferentes. Nada más vamos pesando los pescados. Obviamente comen allá mucho también el cerdo, además de los mariscos, el cerdo y la res, ¿no? Así es. Entonces, esta es otra de las cosas. No sé si sean costumbre de allá, pero una vez llegué y me sirvieron unas enchiladas. Sí. Que dices, wow, ¿estas de dónde son? Que son riquísimas. O sea, tienen aspectos muy rescatables y sobre todo muy ricos. Así es. Algo, digo, para muestra basta un botón, pero algo que me encanta a las mujeres. No, pues, ¿qué le puedo decir yo? No, hombre. No, y además de todo esto, o sea, hay cosas muy bonitas. Reitero, las playas son hermosas. ¿Cuántas playas nos puedes comentar? Ahorita tenemos, obviamente, Mazatlán, Altata, le están metiendo mucho Bahía Quino. Hay muchísimos lugares muy bonitos donde pueden ir. O sea, Hay playas más pequeñas que no son muy nombradas, pero que están y que son muy bonitas, como Cruz de Lota, donde en sí se iban a hacer el nuevo embarcadero de buques de carga. Está proyectado, no sabemos todavía si siga o se vaya a parar, porque ahí hemos oído unos comentarios que es en Estación Disma, donde está Ponce. También hay muy bonitas playas para allá, pero pues la más frecuente, obviamente, Mazatlán. Yo me acuerdo mucho sí, claro. Yo me acuerdo mucho cuando en el 2000, 2006, cuando estaba Fox, que se habló mucho de la escalera náutica. Uh-huh. Y hablaban mucho de los puntos que eran para Sinaloa, ¿no? Que querían desarrollar lo que tú dijiste. Estación Hay Disma. Varias playas. Uh-huh. Ahora sí que, como dijéramos, atásquense que hay lodo. Hay tantas cosas tan padres que querían hacer la escalera, que finalmente nada más, al final de escalera, pues nada más fueron unos escalones, ¿no? Porque no se hizo. De hecho, se hizo en Mazatlán una marina donde llegan buques de carga, pero aún así es muy pequeña para lo que se proyecta en un futuro. Incluso yo recuerdo, alguna vez, no sé al fin qué quedó eso, se hablaba también de que podían llegar a ver cruceros. Uh-huh. Que también iba a entrar a Sinaloa, que podían llegar más abajo a Guerrero. No sé en qué quedó eso. Estaba entre Guaymas, Topolobampo y Mazatlán para la llegada del crucero. Porque sí sabes, pues, estamos a escasas millas de donde están los Cabos. Cabo es un embarcadero donde llegan los cruceros. Uh-huh. Entonces, estamos a nada de cruzar a Mazatlán y poder embarcar también. Que nuestro boom turístico, aún así, sigue siendo bastante bueno. Muchísima gente nos visita. Ahorita, por ejemplo, es una de las partes que más visitan son las cabañas de Mezquitillo, no recuerdo el nombre de la otra, pero son entidades ahí que nieven y están pegados a lo que es Sinaloa. Esos pertenecen a Durango, pero aún así siguen siendo cosas que llaman mucho la atención a mucho turismo y sigue llegando turismo. Yo me acuerdo mucho en los 80s que había una serie que era... Obviamente no habías nacido, el Crucero del Amor. Y ahí hablaban mucho de cabos. Sí. Pero hablaban que también pueden llegar a Acapulco, etcétera. Realmente no sé si alguna vez llegaron o no. Nada más se comentaban. Pero uno de los puntos, Mazatlán era uno de los puntos más conocidos internacionalmente. Incluso, ahí sí recuérdenme, pero creo que en la película de Baudelaire, la de 10, La Mujer Perfecta, se ruedan unas escenas, o en una de Hollywood de esa época, allá en Mazatlán. Mazatlán pues, en la Baja California. Creo que en esas dos partes. Pero bueno, nada más estamos aquí divagando un poquito. Ya lo saben, también hay puertos, hay bahías preciosas, playas. Y si no mal recuerdo, es de los pocos estados que tiene dos aeropuertos importantes, ¿no? El de Culiacán y el de Mochis. O sea, nada más para que se den cuenta cómo, la verdad, la fortaleza que tiene para la atención al turismo. Uh-huh. La verdad, ahorita nos han metido mucho crecimiento tanto en ciudad como en serranías, que antes no se había metido. Antes no se habían metido a pueblitos mágicos que le dicen que están alejados de la ciudad. Y yo sé que ha habido mucha polémica, mucho revuelo a causa de eso, que por qué habiendo otras partes le metes a Badiraguato, no le metes acá. Todos esos pueblitos estaban olvidados. Ahorita usted va, llega por carretera, hay donde llegar, hay paisajes donde mirar y no hay ningún peligro que corra. Bueno, o sea, hay más expectativa por lo que se dice que por lo que es. Hay muchas partes donde podemos llegar ahorita. Bueno, nomás también te digo, por ejemplo, en el caso de Badiraguato, uh-huh, 6 veces visitado por el presidente, ¿no? Exactamente. Que de alguna manera lo puso lo puso en el ojo del huracán. Claro. Pero sí, es una parte muy bonita. Te lo digo porque hace poco nosotros fuimos invitados, precisamente el año pasado, a una fiesta de un familiar. Subimos cerros y arroyos y todo. Nunca nos molestaron. Nunca nos paró un carro. Nunca miramos una persona que, pues, como todo el mundo dice, ay, hay gente armada, hay eso. No es cierto. No, es más lo que se dice. Puede que a lo mejor nos tocó buena suerte, como dicen muchos. Pero hasta ahorita, yo te puedo decir, yo pasé una fiesta para arriba de Badiraguato y nunca tuve problemas. Al contrario, la gente es muy humilde, te da la mano, muy respetuosa para sacar a bailar a mis hijas porque yo soy madre. Pedían permiso a mi hijo para poderla sacar. Entonces yo me quedé admirado. Wow, dije. ¿Cuántas hijas? Tengo dos que me nacieron de mí y un hijo. Tengo tres. Tres. Pero mi familia se compone, todos mis hijos, pues lo que es mi nuera, es mi yerno, son para mí mis hijos. Yo no los miro como nuera ni yerno. Y son familia. Y tengo tres que adopté. Yo me casé joven, pero me casé dos veces. Y de cada matrimonio adopté un muchachito. Entonces, para mí, mi familia son mis hijos. Todos en sí son mis hijos. Perdón, eso habla muy bien de ti, porque para ti lo importante es la familia. Sí. Y ya quisiéramos mucho, muchos quisiéramos que realmente quien nos, ya sea quien ejerce un cargo de elección popular, quien liderazgo, etcétera, sí saber que tiene una vida familiar, ¿no? Porque de alguna manera nos vemos reflejados. Exactamente. No ha sido fácil. La verdad no ha sido fácil porque cada uno de mis hijos pues no son perfectos igual que yo. Hemos tenido problemas. Somos seres humanos, pero hemos salido adelante. Y te puedo decir que estoy orgulloso de cada uno de ellos, a pesar de que hayan tenido muchos problemas. Mira, alguna vez estando aquí, estábamos platicando con un escritor y coincidimos que nadie es perfecto. Y el único perfecto lo crucificaron por perfecto, ¿no? Entonces, afortunadamente somos imperfectos y estamos en vías de ser mejores personas. Eso es lo importante. Ahora, qué bueno que me dices esto, porque para la gente que nos está viendo, bueno, están escuchando a una mujer, a una madre, que dice, oye, se exagera más de lo que es. Y qué bueno, porque nos das tranquilidad. Hay veces que te digo, nos vamos con la finta de las primeras páginas y no conocemos realmente lo que está pasando. Y tú nos estás comentando, seguramente también habrá peligro y todo, pero no me ha pasado nada, lo cual es una bendición. Así es. Ahora, dentro de todo esto, te pregunto, ¿cómo has visto la situación social? Hay muchas necesidades, hay muchas realidades. ¿Cómo percibes tú la situación de las empresas, de los empresarios, de los emprendedores? ¿Qué es lo que está faltando? En Culiacán hay mucha gente muy inteligente, hay mucho emprendedor, hay mucha gente, lo que le comentaba yo a una persona el día de ayer, precisamente también sinaloense, hay mucho crecimiento, pero tienen miedo a crecer, están estancados en lo mismo, porque tienen miedo a hacer algo que le va a rebotar, todo lleva un riesgo y todo lleva un tiempo madurarlo, pero hay mucha gente que no se quiere arriesgar. Ahorita hay mucho emprendedor. Tú puedes ver muchachitos de 17, 16 años con un negocio, te estoy hablando de un negocio de comida del sushi. Ahí, ese también te lo recomiendo, ¿no? Porque ahí son los sushis buenos, perrón. Con pescado, así. No, así son mochón, ¿cómo le dicen? Mochón, ¿cómo le? Mochoso. Son sushis que traen de todo y que están buenísimos. Algo de te voy a invitar. Que conste, que queden en el programa ya, que me van a invitar. Ajá. Están buenísimos. Y ahorita mucha juventud se está enfocando en poner sus puestecitos. Ahorita tú miras mucho muchacho trabajando. Obviamente vas a ver de todo, porque hay mucho que no lo está, que nomás andan, vaya. En la mal hora, como diremos. Sí. Te lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Yo tengo uno de mis hijos, yo lo saqué de un hoyo. Y no me da vergüenza decirlo, ¿no? Mi hijo estaba en drogas y estaba de puntero. Entonces, ¿perdón, qué es puntero para la gente que no se ve? ¿Con las puntas? No, son muchachitos que andan en la moto pasando información de ubicación, que si pasa un carro, no, exactamente no sé lo que hacen, pero sé que pasan información. Vigías, algo así. Entonces, yo cuando volví a ver al muchachito que es hijo de mi esposo, de uno de mis esposos, lo miré muy mal. Dije yo, si no lo sacamos, ya no lo vamos a volver a ver. Lo perdemos. Lo perdemos. Mi hijo y yo lo agarramos, lo metimos a un centro. Gracias a Dios, tuvimos muy buen apoyo en el centro donde estuvo él. El niño ahorita está trabajando en Coppel. No he tenido ninguna queja. Quiere estudiar, ya terminó la secundaria. Va por la prepa, quiere meterse a la guardia, no se droga, raro cuando toma. y muy noble. Yo creo que muchos quisiéramos, yo tuve la oportunidad y yo tuve la fortuna de que tanto mi familia, mis hijos me ayudaron a sacarlo adelante, a pesar que tuvimos muchos contras de que nos dijeron, ¿para qué estás haciendo eso? Te estás echando un compromiso que no te debes. Ahí lo tengo y estoy orgulloso de lo que es. Uh-huh. Estoy orgulloso de él, igual de cada uno de ellos. Mira, yo creo que es muy padre lo que estás diciendo, porque eso habla de una fortaleza familiar. Y te reitero, muchas veces tú que estás como gobernado, como ciudadano, dices, bueno, ojalá que quien llegue a tener un cargo público, el que llegue a liderar a la sociedad, tenga valores, pero también tenga familia, ¿no? Porque seguramente esa persona va a saber lo que se siente estar del otro lado. Así es. Vas a ver qué se siente trabajar, qué se siente ser responsable de hijos, de una pareja, de familia, y vas a ver lo que se siente llegar a una casa donde te piden todo y a veces no puedes dar nada, pero tienes que al día siguiente esforzarte. Me parece muy agradable y muy adecuado lo que estás comentando. Y te pregunto, tu vida, ¿cómo ha sido? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo has llegado a ser quien eres hoy? Yo, gracias a Dios, y vengo de una familia que son comerciantes. Uh-huh. Siempre han sido comerciantes de ropa, mis abuelos, mis padres. Hemos andado, ¿qué te diré? Te conozco toda la Baja California, como te conozco parte de Sonora y te conozco todo lo que es Sinaloa, porque mi papá de chiquitos, hey, a trabajar, y si te quieres ganar el peso para gastar mañana, tienes que ponerte a trabajar. Siempre nos enseñó a trabajar. Me metí de corredora de bienes raíces, tuve una empresa que en su momento nos capacitó y nos enseñó muy bien. No sé si puede decir el nombre de la empresa. Es tu... Se llama Omex. En su momento, él le metió mucha capacitación a las personas que integró a su grupo. Los hizo de tal manera a que ellos crecieran como seres humanos. Uh-huh. Entonces, eso me ayudó mucho para yo poderme soltar cuando ellos desaparecieron y poder empezar sola. Qué padre es hablar con una mujer emprendedora, porque nadie te va a contar. Tú sabes lo que te cuesta la vida. Sí, la verdad, no sola, porque detrás de mí tengo un padre, ya mi madre falleció, y tengo unos hermanos. Yo soy la mayor de 5 hermanos y somos una familia tan unida. A pesar de todo, somos muy unidos. Y si uno ocupa del otro, siempre está el otro para darle la mano. Excelente. Y qué bueno que están viendo en pantalla las redes sociales. Por favor, las personas que nos quieran escribir, adelante. Siempre será grato contar con sus preguntas de cara a nuestra invitada para hacérselas. Okay. Pero fíjate que algo que me agrada de ti es que, reitero, hablas mucho de familia, hablas mucho de valores, hablas mucho de sacrificio. Y te pregunto, ¿qué mujer que conoces que no se haya sacrificado por su familia? Pues, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo decir que no hay manera de juzgar cada mujer o cada hombre de familia, porque hay mujeres como hombres que han pasado con situaciones como la mía, o peores o mejores, no sé, y han salido adelante, porque yo digo, o sea, si la fortaleza está en las personas que te rodean, porque obviamente tengo a mis hijos, tengo a mis padres, pero obviamente estoy aquí porque he tenido mucha gente que ha estado a mi alrededor, mucha gente que ha confiado en mí, mucha gente que me ha comprado. Hemos tenido problemas porque obviamente ha habido problemas de que hay gente que, ¿cómo te puedo decir para no usar la palabra? Que yo también les he dado la confianza y en su momento han faltado a ella. Y he quedado mal con las demás personas. Pero igual, sigo dando cara, sigo adelante, sigo queriendo salir adelante en todo. Me he equivocado, he tenido muchos errores. Pero he tenido a mi alrededor muchísima gente que ha estado apoyándome, dándome trabajo, dándome que comer, sacándome adelante a mí y a mis hijos. Que para mí, esa es una bendición. Hay mucha gente buena en Sinaloa. Hay mucha gente que cree y te da la oportunidad de trabajar. El que quiere trabajar, trabaja. El que quiere salir adelante, sale adelante solo o acompañado. pero hay manera de salir. Oye, y dentro de todo esto que has hecho, que has visto y que te ha tocado vivir. Que me ha tocado vivir muchísimas cosas. De violencia, pues obviamente me ha tocado vivir. De felicidad, pues me ha tocado vivir. He visto de todo, pues. De acuerdo, o sea, es que eres normal, o sea, al final eso es lo que nos gusta, ¿no? Saber que somos normales, sí, y que somos perfectibles y te ha tocado. Pero aquí algo que te iba a preguntar es, si has tenido una reputación y una trayectoria, más que reputación, siempre en la iniciativa privada, hoy de alguna manera te estás involucrando ya en la representación y en el aspecto de liderazgo social, desde el otro punto de vista. Así es, y créeme que esto se lo debo a grandes personas, grandes compañeros y grandes amigos míos, porque yo hasta ahorita estoy sentada contigo, pero me está temblando todo mi cuerpo, con un miedo como no tienes una idea. Pero me dijeron, tú puedes, nosotros estamos detrás de ti y no te vamos a soltar. Y eso me da valor para seguir. Lo primero que hice cuando mis amigos, porque son amigos más que amigos, hijos, reunión familiar, todos a la mesa, porque cuando tenemos que hablar es reunión familiar y hasta los nietos están en la mesa. Pasa esto, mamá, te apoyamos, con eso, con eso. Le hablé a mi padre, me dijo, hija, tú puedes, no seas, la palabra que usó, no seas acatona, usted puede con eso y más. ¿Qué puedo hacer? No, mira, te reitero, qué padre. Porque yo no soy de esto, pues. Pero qué padre, es que ¿sabes qué? Qué padre que estás llegando tú, por eso te decía la importancia de la familia. Tú tienes, o sea, nadie te va a contar, sabes lo que es una responsabilidad social, sabes lo que es una responsabilidad familiar y sabes que vas a actuar con tu buen nombre y con el nombre obviamente que te precede, que es de tu familia. Y te estás incorporando a una situación política, social, etcétera, pero con la convicción de que vas a actuar como una mujer de valores. Así es. O sea, podrás decir, no, que este partido, que esta situación, y todo, es otra cosa. Yo soy yo y primero soy la dama, primero soy la mujer, primero soy la persona con convicciones que va a ver por lo mejor. Y además cuentas con un equipo de trabajo. Así es. Quizá para la gente que está en sus casas, obviamente no los voy a exhibir porque no está, aquí están en el estudio, pero cuenta con un equipo de trabajo. Y hoy vino conmigo a platicar, dice ella, temerosa, pero realmente yo no la veo temerosa. Lo que pasa es que no sabe que lo va a preguntar después, por eso estoy quieta, ¿no? Pero te ves relajada, o sea, es que bueno que lo estás haciendo. Ahora también, algo que me da gusto es que las personas que nos están viendo, sobre todo las mujeres, se pueden reflejar en ti, porque de alguna manera dicen, oye, es una mujer que quiere superarse igual que yo, igual que todas, y de alguna manera va a ver por otras mujeres, va a ver por nuestros hijos, va a ver por nuestras familias. Su prioridad es mantener los valores y son valores comunes. Así es. Qué padre. Ahora, otra de las cosas. ¿Cómo crees que está viviendo? ¿Cómo sientes tú nuestro México? Ya no solo Sinaloa, nuestro México. ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿Qué te puedo decir? Ahorita lo que yo he mirado que ha habido mucho apoyo ahora con nuestro presidente, la verdad, ha apoyado mucho a la tercera edad, a los ancianos, que desgraciadamente perdimos la cultura de ayudar a las personas que realmente nos hicieron y nos hicieron crecer como seres humanos. Mucha gente no se entiende de ellos. Ahorita por lo menos les llega una ayuda que es el bienestar, ¿no? Entonces, no es en cuestión de política, pero es lo que yo miro, que mucha gente no tenía ni qué comer, y ahorita ya cuenta con una despensa o cuenta por lo menos que le va a llegar un incentivo para poder comer. Se está apoyando mucho a la juventud también. Ahí en la juventud, ahí sí hay cosas en las que difiere y no, ¿por qué? Porque yo estoy muy de acuerdo que se apoya a la gente que quiere estudiar, muy de acuerdo. Pero también estoy muy de acuerdo que por lo menos a lo mejor me van a decir, ah, esta no, ¿verdad? Cúmpleme tú también. Yo te cumplo, pero cúmpleme tú también. Por lo menos yendo a la escuela y trayendo una calificación a tu padre o a tu madre que están haciendo el esfuerzo y ahorita que te está ayudando el gobierno. Porque hay mucha gente que sí quiere estudiar y que no tiene cómo estudiar. y no he podido sacar una beca. ¿Y quién los tiene? Llega la beca y vámonos a comprar chuchería y media. Eso no se me hace justo, pues. No se me hace justo, porque si tú percibes algo, lo más adecuado es invertirlo en ti mismo, o por lo menos decirle, papá, mamá, ya me llegó la beca, aquí está. Que no digo que sean todos, porque hay mucha gente que sí lo hace, pero hay unos que nomás están esperando para írselo a gastar, ¿no? Pero eso es cosa que realmente es cosa que a lo mejor no es la cultura de cada uno. Yo te puedo decir que en mi casa nadie percibe beca, ninguno de mis hijos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios o trabajan y nos ayudamos entre todos y estudian los que tienen que estudiar y nos los sacamos adelante. ¿Por qué? Porque yo siento que si yo puedo, ¿por qué le voy a quitar el beneficio a una persona que no puede? Que si hiciéramos eso, créeme que funcionáramos más como sociedad. Sin duda, lo que estás diciendo es verdaderamente importante, ¿no? O sea, al final debemos de partir nuevamente con los valores, y uno de los valores es la honestidad. Así es. Si tengo yo para sobrevivir, para pagar mis estudios y todo, hazlo. Pero de que te estés acostumbrado a pedir sin dar, no se vale. No se vale. En eso coincido contigo. Ahora, otra de las cosas, en las familias lo que está, te voy a decir dos problemas que he observado. Uh-huh. Siempre hablamos de que a los hijos estudie para que cuando sea grande tenga un buen trabajo. Pero no le decimos a los niños, estudia para que puedas ser un emprendedor y poner tu empresa. ¿No crees que también nosotros como que nos estamos quedando cortos como padres o como familia al solo limitarnos a que busquen un trabajo y no a que ellos sembraron la semilla para que emprendan? Fíjate que en Sinaloa, ahí sí te puedo decir, en Sinaloa se utiliza mucho eso. De que hasta una persona que pone un puesto de dulce. O sea, hay mucho muchachito, hay mucho muchacho que busca la manera de salir adelante, que andan en los tianguis. Los tianguis para mí me fascina, pues ahí está mi papá. Mi papá es comerciante. Entonces, hay mucha gente que está legando a sus hijos y los enseñan a trabajar desde chiquitos, de que se ganen el dinero. Hay mucha gente que los tiene laborando en la pizca de tomate y todo eso. Estudian y a trabajar, a ayudarles a los papás. Ahí sí se acostumbra más. Estudia, pero también busca tu futuro, porque ahí sí hay un poquito más de emprendedor. Hay mucha gente que le gusta mucho tener lo suyo, se puede decir. Entonces, bueno, como sociedad voltemos a ver lo que está haciendo bien Sinaloa, que es desarrollar emprendedores, ¿no? Y sobre todo las familias, más que nada las cabezas de familia. Qué bueno. Que las cabezas de familia les están inculcando. ¿Sabes qué? Busca la manera de ganarte también un peso tú también. No, no esperes a que te lo doy porque a lo mejor no me va a alcanzar, pero búscalo. ¿Quieres esto? Busca, consigue, busca trabajo, hasta de paquetero. Hay mucho donde trabajar. Uno puede hacerlo, pero es buscar la manera de hacerlo. Y fíjate que cuando se dan esas formas de que cada quien tenga posibilidades de generar riqueza, obviamente riqueza lícita, economía formal, etcétera, uh-huh, disminuyes también la inseguridad. Porque entonces ya están todos ocupados y te van a dedicar a generar riqueza, no se van a ocupar de fastidiar al otro, etcétera. Se van a dedicar a lo que les produce. A lo que están comprometidos, a sus convicciones, y eso es muy padre. Y por el otro lado, también algo que estoy viendo en las familias, y creo que nos hemos perdido un poquito, porque antes, cuando estábamos en los 70s, 80s, las personas que están aquí en el estudio no nos dejarán mentir, te preguntaban, ¿qué va a ser de grande en las primarias? Y decías, no, pues yo quiero ser desde el policía, el militar, el sacerdote, el médico, el abogado, etcétera, ¿no? Y ahora hay encuestas que hacen en las primarias, que ¿qué quieres ser de grandes? Youtuber, modelo de TikTok, sicario, quiero ser esto. Y de repente dices, oye, ¿qué pasó, no? De repente, ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedó la educación como nosotros la percibíamos? Pero fíjate, antes, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Ahorita acabo de entrar al estudio y lo primero que miré Son unos arbolitos que tienes ahí a la entrada. Ajá. No, no están aquí, sino los mostraba. Son con sopitas. Sí, claro. Entonces le digo yo, hijos, a nosotros, a tus tíos y a mí nos tocó hacer coronas con sopitas, claro, llaves con sopitas, arbolitos con sopitas. Y íbamos tan felices para que mi mamá los pusiera en el arbolito, los pusieran a la entrada. Ahorita ya no lo hacen, le digo yo. No. Ya no están acostumbrados a hacerlo. Bueno, no, los que los compran hechos, ¿no? En los talleres, cuando te ponen macramé y todo, y ahí tú dices, oiga, soy hombre, ¿cómo vas a aprender a tejer? Y ahí te ponen a tejer, ¿no? No, vas a pasar si haces una bufanda, o si haces el trabajo de mecanografía, o un banquito. Y ahora, pues, ¿dónde? Por eso te digo, como que de alguna manera hemos perdido oportunidades, o estamos perdiendo oportunidades porque no estamos siendo claros en lo que queremos como sociedad. Así es. Nos estamos perdiendo. Incluso recordarás los trabajos manuales, por ejemplo, estas esferas que nos obligan a poner lentejuela, shakira, etcétera. Los huevos. También. Los vaciar huevos. Los huevos y hacer santo closet. ¿Te acuerdas? O en el carnaval llenarlos de confeti. Bueno, ahora sí que somos parte de esa generación, ¿no? Pero entonces de repente volteas y dices, oye, ahora resulta que se van con las fintas de las telenovelas o de los programas que están pasando, donde los malos que son sicarios, que sin tetas no hay paraíso, etcétera, que ahora resulta que las niñas todas quieren tener busto. Uh-huh. Qué bueno que lo tengan, pero digo, no es uno, se cosifica, ¿no? Uh-huh. Porque si no tienen busto, entonces no sirven. O si los otros no son malos, si no tienen pistola, no les da valor. De repente dice, oye, espérate, eso no es lo que quiero para mis hijos. A mí me interesan hijos integrales, con valores, con convicciones, no cosas. ¿Y eso qué está pasando en las familias? Mira, yo tengo un hijo, ahí está, que es piloto de avión. 2 veces ha suspendido la carrera porque no hemos tenido terminar para la matrícula. Pero te sabe despegar y aterrizar, te sabe perfectamente todo, y hasta sus maestros lo han felicitado. Le digo, hijos, tú quieres ser piloto. Lo único que te voy a pedir, le digo yo, eres el hombre, mi brazo derecho. No te vayas a ir a bajar esto o a llevar lo otro, que te me vayas a quedar donde no yo no te encuentre. Digo, ¿quieres ser piloto? Búscate trabajo en una aerolínea, búscate trabajo. Grupo Carso lo invitó, incluso una de, ¿cómo se llama la de música que te había invitado? Johnny Music lo invitó. Es buen piloto. Yo dije, mi hijo no va a poder hacer nada de eso porque tiene un trasplante. Poca gente lo sabe, ¿no? Y mira, es de los mejorcitos. No, pues qué bueno. Me da muchísimo gusto lo que se está dando. Y te reitero, a mí algo que me da tranquilidad en tu caso es que eres una mujer de familia que va a ver por los ciudadanos en caso de que realmente decidas tomar una acción política, social, que nos va a tratar como personas con familia, o sea, porque se va a identificar. Lo que pasa es que hemos tenido muchos logros, pero también hemos tenido muchos errores y hemos tratado de salir adelante, y sé que mucha gente, me debo a mucha gente, que mucha gente, toda mi vida me falta compensar, mucha gente que en su momento me ha ayudado, sin que se dé cuenta. Mucha gente, entonces yo quisiera mucho más para mi estado. Que vean que todo se puede. Si uno quiere, todo se puede. En el ámbito de la mujer, una madre de familia puede salir adelante. No es necesario tener un hombre al lado. Yo tengo, ¿qué te diré? El mal nieto, y tengo 5 varones, ¿verdad? Son 5 varones. Pues, ¿qué más quiero, no? Pero ellos me han ayudado a salir adelante. O sea, uno puede, por más piedras que tengas en el camino, nomás hay que patearlas o rodearlas y seguirle para adelante. Fíjate que a mí se me suena, ahorita que lo estaba viendo en el periódico hace días atrás, que cuestionaban mucho a una candidata porque sus hijos iban a participar en la campaña. Y yo dije, qué estupidez. Oye, maestro, pues, ¿qué vas a decir? ¿Por qué participas en una campaña? ¿O te vas a decir no tengo hijos y que se encierran en la casa? No. Pues el chiste como familia es apoyarnos, ¿no? Digo, para eso estamos, ¿no? Me da risa porque lo que tú me dices ahora que hablé con ellos, le digo yo, papá, hijo, voy, pero si ustedes me apoyan. Hasta en los cruceros volanteamos a Madrid. Claro. Gracias, dije yo. Eso fue la respuesta de ellos hacia mí. Eso es que es lógico, perdóname. O sea, no llegas sola. Llegas porque tienes una serie de compromisos, obviamente compromisos familiares, ¿no? Tus hijos, así como tú los has llevado, ellos quieren participar en lo tuyo, lo cual es lógico. Distinto Sega, que ya una vez que lo consigas algo, ellos tratan de aprovecharse de las situaciones. Estaremos hablando de una cuestión ética distinta, pero que te apoyen como hijos, por su madre, por su padre, a participar en una campaña, me parece bastante lógico. Así es. Y además, si no lo hicieran, eso curiosamente me sonaría raro, porque entonces van a decir, oye, no creen entonces en su padre o en su madre, pues entonces, ¿por qué no creen, no? Y me cuestionaré el por qué no lo hacen. Así es. Mira, la verdad me da gusto lo que estamos platicando y reitero, me da gusto que las mujeres que están en casa se pueden proyectar en ti. Eso es lo bonito de los medios, eso es lo bonito de la comunicación. Que hoy tú me das un ejemplo o al revés. Yo aspiro a ser como tú porque te considero alguien que ha realizado parte de sus sueños o todos sus sueños. Qué padre. Y por el otro lado yo te pregunto, platícanos un poquito de qué te gustaría, en qué te gustaría participar, qué te gustaría hacer de distinto que a la fecha no se ha dado o continuar haciéndolo. Yo he mirado mucho lo que es el núcleo familiar, ¿no? Estamos viendo eso ahorita, vuelvo a lo político, ¿no? Ahorita le están dando mucho auge a la mujer. Y para mí, yo también quiero darle un empuje a la mujer. No quiere decir que esté basado en las mujeres nomás, porque yo también admiro mucho. Tengo muy buenos amigos que son padres de familias y madres de familia, igual que yo lo fui, ¿no? Entonces, pero sí me gustaría darles un empujoncito porque me ha tocado ver gente que no tienen nada que llevarse a la boca. Y te lo digo en serio, ¿no? Porque a mí me da mucha tristeza a veces y son situaciones que yo las he visto, nadie me las ha contado, que voy y no tienen en Navidad ni qué comer. Es correcto. Ni qué comer. Hijos, parte la cena, llévale a fulanito. Y llévale acá. Y si podemos, apoyamos. Bueno, fue lo de Lecán, llené la camioneta. Saquen todo lo que no se vayan a ponerle agua. Saquen todo lo que ponen, compramos agua, leches, pañales y todo. Fuimos y en una de las comunidades más afectadas, llevamos la camioneta llena de ropa y todo. Y ¿sabes qué me dio mucho gusto? Que se amontonó la gente. Y dije yo, no, pues nada más en este pedacito se va a acabar todo. No, dice, agarraban un cambio. Con este cambio yo trabajo la semana y saco para comprar ropa y comida para mi familia. Llévale a mi compadre, llévale a Funet, para que alcancen todos. Dije, qué padre. No, claro. Qué padre, dije yo. Y esos eran trabajadores de Vizcarra, porque todos trabajaban en el rastro de Vizcarra. Eran una comunidad que estaba adelante del rastro y que se había caído el puente. Y vieras qué bonito se siente. Fíjate que también me gusta el ejemplo que estás dando porque al final como ciudadanos también tenemos compromisos y tenemos convicciones y esa solidaridad que se percibe es padre, ¿no? Porque obviamente a todos nos puede ir mal, etcétera. Pero cuando tratas de decir, oye, me está yendo bien, pero que le vaya bien al otro, ¿no? Hoy satisfago mis necesidades, pero ve con el siguiente, ¿no? Qué bueno. Para alcanzar todo, o sea, sí, claro. No se quedaron en uno solo. Y eso dije yo. Yo me quedé admirada por la forma en que actuó esa comunidad. Yo nomás fui a una comunidad. Me imagino que mucha gente fue a muchísimas más. Pero sí, es algo que yo me quedé como escuela, dije yo, ¿no? Fíjate sí. Que ahora que sucedió lo de Lotes en Guerrero, realmente no dimensionamos el daño que pasó. No, ya lo sé. No lo hemos dimensionado. O sea, sí estoy de acuerdo porque todos nos fuimos con las playas, etcétera, los hoteles. O sea, ahora sí que la nota de la primera línea, de la primera avenida, ¿no? O de la costera. Pero cuando realmente ves que los poblados todavía siguen algunos sin luz, sin agua, sin servicios, dices, carambas, ¿qué puedes hacer, no? Y cuando todavía haces campañas nosotros, y agradecemos mucho al público, hemos hecho campañas para apoyar, para llevar víveres y todo. De repente dices, es que aunque lleve 40 camiones, no va a ser suficiente para... Es muy feo el daño que tuvo Guerrero. Sí, la verdad, no dimensionamos todavía la gravedad de Guerrero. Nosotros tenemos un poquito de conocimiento porque tenemos una propiedad ahí en Guerrero que estamos comercializando. Entonces, tenemos amigos, gente que nos ayuda y nos dice, es que no dimensionas el daño que hizo. No lo digerimos ni nosotros, mucho menos la comunidad. Eso sí, miras en las noticias que están saqueando, que es que no hay comida, no hay agua, me dice. No hay nada. Mucha gente no se da cuenta de eso. Fíjate que algunos me comentaban de que es tanto el daño que se da, que muchos hablan, no, que el próximo año ya va a estar. Me dicen, no, maestro, 10 años, 15, no nos vamos a recuperar tan fácil. Y la confianza y lo lastimado que estamos, no va a ser. Pero digo, de alguna manera, ahora sí que aprovechando que estás aquí, invitamos a la gente a que apoyen un poquito más. Necesitamos apoyarlos porque al final, no solo porque todos seamos mexicanos, sino porque también somos personas, y el chiste es apoyar a otras personas como tú lo has hecho, como seguramente ya lo habrán hecho. Sigamos apoyándolos. Que no se nos olvide que esto pasó hace un poco más de un mes. No, y una cosa que sí, yo sí quiero invitarla, porque se ha hecho mucha propaganda por medio de las redes. Hey, aprovechen ahorita de que la gente está necesitada y cómprenle 1 a 10. No es justo. O sea, probablemente no le compres 1 a 10, pero es cierto, vas a comprar una propiedad que probablemente va a madurar, pero te va a dar rendimiento. Cómprale la mitad. ¿Por qué lo vas a castigar? Claro, tienes toda la razón. No se trata de este tipo de cosas. Porque a mí me han invitado, inviértele y cómprate todo lo que tú quieras, me dicen. Sí, claro. Pero pues no. No, y no además, ¿por qué ponerle? O sea, si ya les fue mal, ¿por qué vamos a decir? Desgraciarle la vida. No, hay que apoyarnos, ¿no? Y que traten de mantener sus patrimonios en lo posible, ¿no? Así es. Me decía un amigo, oye, yo tenía mi oficina en la costera, y le digo, pues, ¿qué tenías? No, pues nada más computadoras y todo. ¿Y qué pasó? Pues se metieron y me quitaron todo, etcétera. Sillones y todo. Le digo, ¿y eso para qué? Me dice, no tengo ni idea. Pero se lo llevaron. Se lo llevaron. Eso también está pasando mucho. Pero, si te das cuenta, son pequeños grupos y son bien identificados, porque en cada parte salen las mismas caras, los mismos cuerpos, los mismos rostros. Cambia la gente que realmente ocupa. No, pues etiquetan todo Guerrero. Lastimosamente. Exactamente. No, pues todo Guerrero es un peligro. No, o sea, no. Yo estoy de acuerdo en apoyarlos, la verdad, porque en su momento... gracias a Dios, nosotros también hemos tenido problemas, hemos tenido desgracias en Sinaloa y hemos salido adelante. Y si nosotros somos una de las potencias, porque yo digo potencias porque somos de las potencias donde facturamos más agricultura, ganadería y pesca, creo que en otra parte podemos dar frutos. Todo se nos regresa de todas maneras. Todo lo que das se te va a regresar. Sin duda. Entonces, es cuestión de apoyar. De acuerdo. No, me agrada lo que estoy escuchando, y al menos sé que si llegas, si vas a participar en la política, seguramente lo harás como una mujer de valores. Eso es lo que necesitamos. Créeme que me quedo muy satisfecho, muy tranquilo de lo que va a pasar. Y te pregunto, ¿cómo te ves como mujer de política? Como en la política. No me veo, lo peor del caso. ¿No te ves? No me... ¡Qué no, bueno! No me miro, no me miro. Y me dice, poco a poquito te vamos a enseñar. Aprendo rápido, le digo yo. Pero siempre y cuando no cambies mi esencia. Eso es lo que yo te pediría como ciudadano. Todo lo demás, yo aprendo. Si tengo que aprender, aprendo. Pero no voy a dejar de ser quien soy. Te digo una cosa, créeme que me agrada lo que estoy escuchando, porque eso es lo que yo quisiera pedirle a cualquier político. No cambien su esencia, no cambien sus valores. No se olviden de los intereses sociales, los intereses que han tenido, que los ha llevado a ocupar ese cargo en aras de un interés mezquino personal. Así es. No se vale. No se vale. Y qué bueno que todavía no te veas, porque eso significa que llegarás y serás tú misma, con otras funciones, con otras facultades, pero siempre como la mujer congruente que eres, que es una visión emprendedora, una visión familiar, una visión pro mujer, pro familia. Me parece excelente, independientemente del color que tengas, ¿no? Ajá. Porque al final, si somos sensatos, no vas a cambiar tú por un partido o por un interés político. Así vas a ser tú dentro de un partido y vas a manifestarte como tal. Así es. Qué padre, qué padre. Y de alguna manera, ¿qué le dirías a las mujeres que te están viendo? Pues, ¿qué le diría? Que todo se puede. Que todo se puede. Es cuestión nada más de creer, de salir adelante con todas las oportunidades que te da la vida. Aventarte al ruedo y que sea lo que Dios quiera. O sea, ya si uno no se avienta, pues eso ya lo tenemos. Hay que buscar que sale más. ¿Cómo te veremos en un año, una vez que tengas el cargo que tanto quieres? Espero verme igual. Espero verme igual. Espero verme de una manera, obviamente, un poquito mejor culturalmente, mejor ciudadana, mejor amiga, mejor madre con todo esto que se viene. Pero trato de verme igual. Me siento que igual. O sea, han pasado años, han pasado cosas. He tenido muchos tropiezos, he tenido muchas virtudes, muchas felicidades. Entonces, sigo siendo la misma. Espero seguir igual. No, yo creo que vas a seguir igual. Espero seguir igual. Yo no creo que no es el espero. Yo estoy seguro que vas a seguir igual por una sencilla razón. Porque tú tienes convicciones, raíces, con grandes convicciones. Entonces, seguirás igual. Ahora, otra de las cosas que me llama la atención. Tú quieres participar de cara a las superelecciones que vienen. Ya sabes tu partido, ya sabes quién te está invitando. Por favor, coméntalo a la gente. Yo voy por Morena en una diputación local. Okay. En Sinaloa, Lecán Sinaloa. ¿Y cómo va? Y te pregunto, ¿cómo te gustaría que fuera el diálogo a partir de que seas diputada con todas las personas que están a tu lado? Como yo soy comerciante y a mí no me importa estar en un tianguis, como estar en un negocio, pero también tengo mi propia empresa y también dialogo y estoy con empresarios, con inversionistas, con otro tipo. ¿Qué te puedo decir? Quiero seguir siendo lo que soy, quiero, si puedo, seguir ayudando a quien tenga que ayudar. Sé la tonta que muchos dicen, es que te ayudas a los demás, pero tú no te ayudas. Quiero seguir siendo esa tonta, porque gracias a esa tonta he tenido muchas bendiciones. Entonces, sí, con un poquito más de experiencia, con un poquito más de cultura, porque yo sé que a pesar de todo, tengo unas personas que me están apoyando y que me dijeron, nosotros te vamos a pulir para que sepas ser de tu, si llegas a quedar en tu cargo, algo para bien. Entonces, esperemos estar sentados aquí y que digas, lo lograste, vamos por algo más. Y qué bueno que sigas igual. Pero fíjate que si tontos somos los que actuamos de buena fe. Es que es la etiqueta. Entonces, pues síganos diciendo tontos. Pero lo mismo que digo yo. Tontos vamos a cambiar al mundo. Así es. Le digo, créeme que por hacer algo, o callar algo, o enfrentar algo, soy una tonta. Y por no decir, fulanito, es sutanito, el que tiene la culpa, soy una tonta. Pero las bendiciones que me vienen son en abundancia, muchas cosas buenas de cada situación. Yo no digo, no hay ninguna situación mala, porque de cada situación que te pone la vida, tu objetivo es aprender, y por eso te las pone, para que aprendas, para que crezcas como ser humano y conozcas a tu alrededor quién vale la pena. Excelente, ya estamos a punto de irnos, nos quedan 2 minutos. Pues, y por favor, recuérdale a la gente en tus propias palabras quién eres. Soy Brenda Alvarado, voy por Morena, Diputación local, Culiacán, Sinaloa. Culichi. Culichi, de corazón. ¿Culichi o Culiche? Culichi. Culichi, perfecto. Lo único que te podemos es desear el mayor de los éxitos. Seguro, seguro, seguro que vas a dar lo mejor de ti, ya sea que quedes o no quedes, pero eso es lo importante, que vamos a seguir teniendo una Brenda como excelente persona en pro y para la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Nerviosa? Un placer. Mucho. Mucho. Sigo todavía. ¿Te bajaron los nervios o no? Estoy sudando. Ay, bueno, yo también, digo, pues, con el, pero, ojalá sea frío, pero pues no, estamos en una playa aquí, no, yo creo que es válido, ¿no? Sí. Es válido. Le digo, trátame bien, es la primera vez. Perfecto, y vendrán muchas, muchísimas gracias. Gracias. Y sobre todo gracias a la gente que nos ve, nuevamente, siempre apoyaremos a las personas, a las emprendedoras que buscan cambiar su realidad en aras de sus sueños. Excelente. Brenda, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos han seguido. Esto ha sido En tus propias palabras.